Hola, aquí en otro episodio de Reflexionando. El tema que voy a tocar hoy está basado, mejor dicho, en algo que escuché hace mucho tiempo. Y fue hace muy poco que siento que a cierto nivel está empezando a integrarse. Y esto fue de una persona que decía: si lo que sale de tu boca no aplica a todo el mundo, inequívocamente, no puede ser del amor. Entonces no puede ser verdad. Entonces me gustaría explorar esto porque, claro, reconozco que tenemos opiniones, o tengo opiniones, puntos de vista, y sin embargo me di cuenta que si lo que sale de mi boca no aplica a todos, entonces no puede ser de la verdad, no puede ser del amor. Y lo que he observado en mi vida es que generalmente el 99.9% de todo lo que sale de mi boca no necesariamente aplica a todo el mundo. Entonces, en función a eso, por eso es que todo tipo de práctica, o digamos, no práctica, todo tipo de filosofía que apunta hacia la verdad, hacia el amor, hacia lo que realmente somos, constantemente hace hincapié de que todos somos parte de lo mismo. Y por eso es que lo que te digo a ti me lo digo a mí. Y cuando te rechazo, me rechazo. Cuando te amo, me amo. ¿Ves? Cuando te juzgo, me juzgo. Cuando te condeno, me condeno. Y por eso es que toda filosofía siempre hace hincapié en eso mismo, en que al ser lo mismo, lo que das, recibes. Pero eso no estamos hablando de cosas en el mundo, porque si yo te doy esto, voy a recibir lo otro. No, porque eso sí sigue sosteniendo la creencia de una separación. Digamos, si yo te doy un regalo, espero recibir regalos. No tiene nada que ver con eso, porque de nuevo, no hay un yo, no hay un tú. Eso es lo que estamos diciendo, que si solo hay uno, no hay interacción entre dos, porque no hay dos. Lo que hay es lo que es. En la forma aparentan haber interacciones, pero en realidad no hay nada. Simplemente lo que es. Lo que das recibe simplemente está hablando de lo que parte de mí como fuente llega a mí como fuente. Si de mí sale juicio, ¿qué es lo que llega a mí? Juicio. ¿Y qué es lo que siento? Juicio. Si de mí sale amor, ¿qué es lo que llega a mí? Amor. ¿Y qué es lo que siento? Amor. ¿Por qué? Porque no salió ni llegó, es lo único que está ahí. ¿Tú ves? La idea de que sale de mí y llega a mí otra vez parte de una premisa de que hay una separación. Pero es que este es el lenguaje que se tiene que utilizar y es la limitación del lenguaje, desgraciadamente. Entonces, por eso es que te habrás dado cuenta que toda filosofía siempre apunta hacia el silencio. Apuntar hacia el silencio no significa que no se hablen palabras, no significa que no hay ruido. Apuntar hacia el silencio lo que implica es que no hay juicio, ¿entiendes? Que no hay condena. Y cuando digo de juicio, para efectos de que no nos confundamos, no estoy hablando de juicio de, por ejemplo, mira, esto es una libreta, esto es un juicio, yo estoy haciendo un juicio, estoy agarrando este objeto que aparenta ser algo separado de mí, lo estoy etiquetando libreta, eso es un juicio. Pero no es ese el juicio que estamos hablando. El juicio del que estamos hablando es condenación, condena. Ahí estamos, ese es cuando hablo de juicio, hablo de condena. Así que quizá voy a tratar de ser lo más consciente para de ahora en adelante utilizar la palabra condena, y ya tú entiendes a lo que me estoy refiriendo. Porque en este mundo no se puede vivir sin juicios. Yo necesito hacer juicios para poder vivir aquí. En otras palabras, necesito etiquetar, necesito, como te digo, definir para poder vivir aquí. Pero aún así, esa definición es la trampa misma. Porque, por ejemplo, yo este objeto lo defino como libreta. Si yo te digo, dame eso que está encima de eso, no tiene sentido. Pero si te digo, dame la libreta que está encima de la mesa, pues ya tú más o menos tienes idea de lo que estoy hablando. Pero no hay condena, no hay maldita libreta esta que está en la cima de la estúpida mesa. No, lo que hay es simplemente, pues mira, esto es lo que se hace para funcionar. Cuando estás conduciendo en un coche hay ciertas reglas que se respetan. Esos son juicios. Yo veo una luz, un semáforo. Luz roja implica para. Luz amarilla, baja la velocidad. Luz verde, continúa. Esos son juicios, ¿tú ves? Pero si yo veo que está la luz roja, ¡mal rayo sea la estúpida luz roja! ¿Por qué tiene que estar roja? Yo estoy deprisa. Eso es condena. ¿Tú ves la diferencia? Porque simplemente le estoy atribuyendo a la luz roja
un significado en función a todos los significados y lo que yo creo que debería ocurrir, y claro, eso despierta todas esas emociones que están ahí escondidas, que simplemente los obstáculos al amor que se le están proyectando a objetos para efectos de simplemente mantenerme distraído de la verdad, de recordar que ese semáforo y yo somos uno y lo mismo. ¿Entiendes? Que no hay nada, no hay diferencia, lo que hay es lo que es. Entonces el silencio aquí del que estamos hablando es la ausencia de condena. Y lo curioso del caso es que para yo poder tomar conciencia de la ausencia de condena, tengo que mirarla primero. Esa es la parte que puede ser incómoda en este camino. Porque en el camino donde estamos recordando lo que somos, en realidad yo no estoy tratando de recordar lo que soy, yo lo que estoy es mirando los obstáculos a lo que soy. Porque cuando se miran los obstáculos y los obstáculos se sueltan o se dejan a un lado, por así decirlo, entonces lo que soy es lo que queda. Por eso es que Sai Baba, hay muchos Sai Babas en la India, o sea, uno de estos, no me acuerdo cuál era, él decía que no trates de amar a tus hermanos, porque mejor deja mejor de no odiarlos. Te está diciendo exactamente lo mismo, pero en el camino, en el recordar lo que soy, todo va en función a lo que no es. Yo no te puedo decir lo que soy, pero te puedo decir lo que no soy. En el Advaita, por ejemplo, implica no dos. No te dice uno, te dice no dos. Entonces todo lo llevamos en función a eso mismo, en función a lo que no soy. Entonces la vida nos está ofreciendo la oportunidad de mirar constantemente todos los obstáculos que surgen, y eso puede ser bastante abrumador, porque cuando surge la rabia, cuando surge el miedo, ponlo de esa manera, en todos sus diferentes colores, pues claro, eso fácilmente llama la atención. Pero recuerda esto, la idea de ser un ser humano se sostiene por la creencia, o digamos por lo que se siente, porque cuando sientes dolor, pues toda la atención va al cuerpo, y eso dice usted quién yo soy. Pero mira, presta atención, cuando sientes placer, toda la atención va al cuerpo y crees que esto es lo que soy. Lo que pasa es que cuando experimento placer, wow, eso sí lo quiero. Cuando experimento dolor, eso no lo quiero, eso lo rechazo. Pero repito, si es inclusivo, el dolor y el placer son sensaciones que si se le despojan de significado, no hay sufrimiento. Y ahora puedo vivir en amor porque esas sensaciones forman parte del amor que es lo que soy. Por lo tanto, estamos ahora tomando conciencia de que la experiencia, la vida misma, que es lo que se está desenvolviendo, es simplemente un despliegue de imágenes, de sensaciones, de pensamientos, que ninguno significa nada. Y al poder vivir desde ese espacio, se está viviendo desde un espacio más ecuánime, en el que todo, al ser aceptado, entonces todo es bienvenido. Y lo curioso del caso es que eso es lo que se le podría deducir que estoy viviendo en amor. Porque el amor es lo que soy. El amor acepta todo. El amor no rechaza nada. Y por eso es que cada vez observo que la vida me va llamando más y más a un espacio de silencio, en el sentido de cuestiona tus opiniones. Estoy hablando de mí, obviamente. Cuestiona mis opiniones. Soltar todas. Es que las opiniones se caen. Se cae todo. Porque la realidad es que yo no sé. Para yo ofrecer una opinión, un punto de vista que sea correcto, tiene que aplicar a todo. Yo tengo que saber todas las variables. Y yo lo único que tengo como variables son ya sea mi sistema de pensamientos o creencias o experiencias que haya tenido. Pero eso es muy limitado. Y la totalidad es algo que es expansivo, que no se puede explicar en palabras. Y por eso es que observo cada vez más que la vida me está llevando ese espacio de quietud. Repito, quietud no implica ausencia de ruido, no implica ausencia de palabras. Simplemente es un espacio en el que ahora más y más se escucha. ¿Entiendes? Entonces es muy curioso porque la vida se va desenvolviendo. Y sí, si la tendencia mía, porque parte de mi condicionamiento es que ofrezca opiniones, pues de alguna forma eso se está observando más conscientemente. Mira, ayer estaba hablando con una amiga y me estaba contando todas las cosas que estaba pasando. Y algo en mí, cuando digo algo en mí, es porque recuerda, no ser el hacedor, no soy yo quien decido o elijo o no, pero bueno, para efectos, algo en mí se sintió mucho más tranquilo en el no querer compartir ni siquiera mi opinión sobre lo que yo creo que ella podría o no podría hacer. Es que algo simplemente se sentó así. Y claro, tú dirías, pero entonces si no ofreces ningún punto de vista, la gente no puede aprender. No,
bueno, aprender entre comillas, porque depende si es una cosa técnica o lo que sea. Pero no es eso lo que estoy observando, fíjate. Porque recuerda, y esto lo compartí en el video último, si ella y yo somos parte de lo mismo, yo no estoy escuchando un otro con sus diferentes problemas. Yo estoy escuchándome a mí para ver qué se me puede mover a mí en esta interacción. Y si no se me mueve nada, entonces esa proyección, esa reflexión, no tengo que preocuparme por lo que esté teniendo lugar allá. Pero sin embargo, si se me mueve algo, es que esa proyección me está mostrando algo en mí que quizá yo no estoy viendo y ahora se me brinda la oportunidad para yo sanar. ¿Te acuerdas del video pasado? Cuando uno sana, todo sana, porque todo es uno. Entonces eso es curioso porque, de nuevo, si hay alguna palabra que se tiene que decir en ese momento, yo no tengo que preocuparme por decirla. Las palabras surgirán muy orgánicamente. Mira, cuando a mí me piden consultas privadas, una de las cosas que yo hago, o observo que la vida a través de mí hace, ponlo de esa manera, es que simplemente yo escucho. Yo escucho toda la historia que la persona me cuenta y observo cuando surge naturalmente, el deseo de compartir algo. Y lo observo muy conscientemente porque antes yo compartía lo que yo sentía. Pero lo curioso del caso es que eso que yo sentía, que compartía, también venía de un punto de vista de quizás yo saber algo. Entonces a veces lo que encontraba era como una fricción, como un tipo de fricción que hasta yo terminaba sintiéndome mal. Y claro, también eso parte de la premisa de que si la persona me está pidiendo una consulta privada y me está pagando por eso, pues yo tengo que darle una contestación para sentir que la persona de verdad le sacó provecho o algo así. Pero no es así. No es así, fíjate, es muy curioso. Simplemente observo y se tiene que decir algo, se dice algo. Generalmente, siempre se termina diciendo algo. Pero es simplemente lo que ocurre en ese instante. Y en un principio, cuando me las pedían, yo no me sentía tan preparado para esto, pero a veces cuando me las pedían en un principio, yo sentía la obligación de que tenía que darle una contestación. Entonces tenía miedo de que si la persona me hace una pregunta, ¿qué hago, qué no hago? Y yo le digo, y no sabía qué decirle, es como que ese miedo, wow, esta persona me está pagando y yo no quiero que se sienta que si no le digo nada, que estoy tomando ventaja y la realidad es que no es así. Ahora es como un espacio que yo digo, yo tengo claro de que esta persona es un pensamiento que está teniendo lugar, no es una persona que está allá afuera, y lo que está teniendo lugar es esta interacción que me está ayudando a recordar, de nuevo, dónde tengo yo que sanar, porque según sano yo, es que se refleja la sanación en lo que se le puede conocer afuera. No dije que tiene que haber un cambio necesariamente afuera, porque de nuevo, no hay afuera. Pero sin embargo, lo que hay es simplemente un espacio en el que lo que hay es, digamos, comprensión, amor, paz. ¿Ves lo que me refiero? Por eso es que yo nunca, nunca me preocupo por dar contestaciones, porque yo tengo claro que no hay contestaciones. Yo lo único que me preocupo no, yo lo único que soy consciente de es que si ese espacio tiene lugar, es simplemente un espacio sagrado en el cual se está brindando la oportunidad de que el amor se restablezca. Entonces, pues claro, aparenta que personas comparten inquietudes del mundo, pero poquito a poco, si la persona está preparada, obviamente, y eso más o menos uno se da cuenta, así, no sé si lo está, pero lo que observo es que primero tengo que sacarlo o sacarla de la identificación con su yo y el mundo, porque ahí no está el problema, tú ves. Ahí es donde aparenta estar el problema. Por eso es que cuando me hacen preguntas sobre problemas del mundo, yo no tengo contestación, porque ahí no va la respuesta. El mundo es una distracción, como toda experiencia física es una distracción. Pero el contexto emocional que se siente es muy fuerte y por eso es que la gente se identifica y lo reconozco. Si este mundo es una identificación con el yo. Y lo que hay es que poquito a poco, muy sutilmente, llevarlo fuera de que, ok, para que te des cuenta que el problema no está aquí. Ya una vez que se saca la mentalidad del problema, vamos a atender donde el problema está. Y el problema está, no es el problema en sí, pero para efectos de lenguaje. Siempre el problema está en lo que yo creo ser y todo lo que los escenarios me muestran son oportunidades para mirar lo que está en mí, la rabia, el miedo, la inquietud, lo que sea que esté en mí, que se lo estoy proyectando a eso. Mientras la persona me siga diciendo que el problema está aquí, pues está en el juego de la proyección, no se le puede ayudar. Pero sin embargo, si la persona está abierta y poquito a poco le digo, ok, perfecto, entiendo, me escuché la historia y reconozco esto, vamos a mirar a ver lo que está pasando aquí ahora.
y empiezas, ok, ¿qué estás sintiendo? Y la persona, me siento de esta manera, muy bien. Ahora, mi pregunta es, ¿eso que tú estás sintiendo viene de dónde? Y te das cuenta que si la persona hace un poquito de reflexión, viene de adentro, de su interior. Ah, entonces eso está ahí. Eso está ahí y estaba ahí antes de que esto se presentase, ¿verdad? Entonces ahí poquito a poco empiezas a tomar, traes la atención hacia adentro. Ahora que te das cuenta que aquí es donde está todo, vamos a empezar a dejar un poquito lo que está supuestamente sucediendo allá afuera, que es la excusa que yo utilizo para justificar lo que estoy sintiendo, y vamos a atender lo que estoy sintiendo ahora. Ahí es donde poco a poco la persona se va llevando a que sienta lo que esté sintiendo, pero que lo despoje de significado. ¿Entiendes? Porque ahí es donde la sanación ocurre. Entonces, según la persona, puede tomar conciencia de que todo lo que está teniendo lugar es que está lidiando con sus propios pensamientos, con sus propios sentimientos y con nada que tenga que ver afuera. Ahí es donde poco a poco, en la conversación, en el diálogo, se va dando cuenta y percatándose de tomar total responsabilidad. No culparse por lo que está sintiendo, simplemente tomar total responsabilidad de que lo que yo siento es mío, de lo que pienso es mío. Y no digo yo como persona que es mío como persona, es simplemente lenguaje. Simplemente que viene de lo que es, pero para efectos de estar hablando con alguien que cree que está hablando conmigo y yo aparento estar hablando con esa persona, simplemente viene de mí, los sentimientos surgen de mí, los pensamientos surgen de mí, todo está surgiendo de mí y el mundo o la proyección afuera es simplemente la excusa o la imagen que se usa para eso que está saliendo de mí, se le proyecta afuera y ahí es donde culpo y juzgo. Y por eso me siento peor, porque mientras culpo, mientras juzgo, me juzgo, porque solo hay uno. ¿Entiendes? Pero eso es un proceso poco a poco, donde primero la persona tiene que tomar conciencia de ello. Una vez que ya empiezas a tomar conciencia de ello, te das cuenta que esto es muy simple, porque ahora es mirar constantemente todos los obstáculos al amor y el mundo te lo va a reflejar constantemente. Por eso ese es el objetivo de la relación, curiosamente. La relación es una oportunidad para relacionarme conmigo mismo, no con más nadie. ¿Ves? Porque si yo creo que me estoy relacionando con otro, la pelea está perdida. Porque ya entonces toda la proyección va a ir hacia el otro. Yo me estoy relacionando contigo, tú me haces sentir de esta manera, yo te hago sentir de esta manera. Y es un juego que, claro, eso es un pez mordiéndose la cola. Pero ahora, cuando empieza a abrirse uno a tomar total conciencia de que todo lo que hay es no el mundo, sino mi mundo. Yo esto lo he dicho en videos anteriormente, es como una historia de un maestro y un estudiante. O un estudiante o un individuo, no sé qué le dice al maestro, a este sabio, ponlo de esa manera, le decía. Pero mira las cosas en el mundo como están. Y él decía, no, así están en tu mundo, en mi mundo todo está perfecto. Repito, en mi mundo todo está perfecto, no implica que tú no vas a ver las cosas que se ven en el mundo. Sí, el mundo es dual y en la dualidad se va a ver todo eso. Pero hay una paz ecuánime porque estoy en paz en mi mundo, estoy en paz. ¿Por qué? Porque no estoy condenando. Al no estar condenando, no me estoy condenando y por eso es que estoy en paz conmigo mismo. ¿Tú ves? Entonces, cada vez la vida me va llevando a descansar en la experiencia presente, despojándola de significado, a reservar mis opiniones, a reservar inclusive muchos de mis puntos de vista. Porque de nuevo, cuando sale desde el amor, se explica, eso surge naturalmente, pero desde el miedo siempre sale desde la arrogancia de creer yo saber. La realidad es que yo no tengo idea qué es lo mejor para nadie, ni siquiera para mí mismo. Pero en términos generalizados, lo que observo es que cuando más y más se suelta la condena en mí, más y más me experimento unido a todos y siento más y más ese amor o eso que no se puede explicar en palabras hacia todo. Porque es lo que hay en mí en función de la falta de condenación. Cuando surgen pensamientos de ataque, se observa, se toma total responsabilidad. Ok, esto que yo estoy sintiendo tiene que ver conmigo, no tiene que ver con más nada ni con más nadie. Esto que está pensando no tiene nada que ver con nada ni con nadie. Y así es como poco a poco se van observando los obstáculos al miedo y así es como se va soltando. Pero repito, para que puedan soltarse los obstáculos al miedo, primero hay que mirarlos. Y por eso es cuando empezamos un proceso de recordar lo que somos, ese amor de lo que somos. Claro, se nos está destripando o estirpando, como sea la palabra, de todo nuestro sistema de creencias. Todo. Hasta que llega un punto
en el que se suelta todo. Todo, todo, todo. Y la gente dice, pero entonces no puedo desear cosas. No puedo. Es que todo se suelta, todo se cae. Y los deseos surgen orgánicamente, pero no son deseos que vienen impulsados por la idea de que yo deseo eso porque eso me va a dar algo. No, es una cosa que naturalmente ocurre, orgánicamente. Tú ves que el deseo, la vida se sostiene a raíz del deseo. Si no hubiese deseo, no hubiese la experiencia. Pero la vida te va moviendo, vas a la izquierda, vas hacia la derecha, vas hacia arriba, hacia abajo y esto. Y es como una danza muy hermosa que va teniendo lugar. Inclusive, mira, disculpa, pero me voy a tener que levantar, voy a editar aquí, porque te voy a enseñar algo que me enviaron y con eso yo creo que vamos a cerrar este video. Ok, estamos de regreso. Esto es de Lao Tse, dice, ten paciencia. Espera a que el barro se asiente y el agua se aclare. Permanece quieto hasta que la acción correcta surja por sí sola.